tomar las medidas pertinentes en cada caso. Como se sabe, el levantamiento de huelga incluye en el acta un punto de recuperación de clases. Esta recuperación de clases está siendo parte de un programa Ponte al Día, en el cual el Ministerio de Educación, conjuntamente con los gobiernos regionales, establece el cronograma por el cual en cada una de las aulas se va a recuperar el tiempo perdido de la mejor manera posible. Para lo cual, cada gobierno regional con sus maestros hace un cronograma de recuperación de clases y el Ministerio de Educación se compromete a monitorearlo. Ello implica un conjunto de actividades de apoyo y supervisión a los maestros y maestras de Perú, porque la finalidad más importante es que nuestros estudiantes puedan ser resarcidos de la pérdida que ha significado los días de huelga. También implica que estamos trabajando materiales importantes con todos los gobiernos regionales ya desde días anteriores. Para nosotros es de particular interés dirigirnos a los maestros y a las maestras del Perú. Decirles que como ministerio estamos comprometidos, lo hemos estado siempre y lo seguiremos, en trabajar por mejorar sus condiciones de trabajo y sus condiciones de desarrollo profesional. Hemos manifestado que tenemos preparado el aumento que viene de una manera importante en la ley de reforma magisterial. Y adicionalmente a ello, en tanto esta ley está en marcha, recibirán un bono extraordinario. Igualmente, estará en marcha también, esperamos que ya para la próxima semana, hacer efectivo el pago por luto, sepelio y tiempo de servicios, que era un adeudo que se tenía con el magisterio. Y que vamos a tener una mesa de trabajo en donde el conjunto de temas que son pendientes en la mejora de la vida profesional del maestro peruano seguirán siendo tratados, porque es de interés de este ministerio que nuestros maestros y maestras tengan la mejor condición profesional posible, pues sabemos que eso es uno de los elementos que hace la garantía de la mejor calidad que necesitan la educación de nuestros estudiantes. El trabajo que estamos haciendo implica que los procesos de recuperación de clases deban hacerse en todo el país y estamos organizándonos con los gobiernos regionales para que eso sea de la mejor manera posible. En el caso de que esto no estuviera ocurriendo, les informamos a los padres, madres de familia y a la comunidad que podríamos estar poniendo a disposición una línea en el Ministerio de Educación. El número es el 0800-13687, al cual los padres de familia podrían reportar inmediatamente si el plan de recuperación de clases de su escuela no está siendo efectivizado para poder conjuntamente con el gobierno regional tomar las medidas necesarias. Es importante, repito, que en este momento los maestros y el sistema educativo en su conjunto seamos capaces de decirles a nuestros alumnos que si bien tienen derecho a reivindicar sus derechos, también somos capaces de ser responsables con los derechos de nuestros estudiantes y en estos 3 meses que nos quedan hacia fin de año poder responderles a ellos con lo que es su derecho tener una buena educación. De tal manera que el año escolar no se vea tan afectado y a la vez prepararnos ya para el siguiente año escolar. Así pues, nosotros estamos lanzando, como decíamos, el programa Ponte al Día, que nos permitirá recuperar en gran parte lo perdido durante estas semanas de clases, pero además vamos a poner en marcha un programa de parte durante las vacaciones y toda la movilización para el inicio del año 2013. La educación tiene que seguirse organizando en función del futuro y nosotros hacemos un llamado a los maestros y a las maestras para ser parte de este proyecto, a los padres de familia, para que no desmayen en acompañar a sus docentes y al sistema para que sus hijos puedan tener una buena educación, porque para ellos es para quienes estamos trabajando. Ministra, buenos días. Andrés Velarde, de ATV Más. Una consulta. Quisiéramos saber el porcentaje de los maestros que no están acatando el retorno a clases. Nos interesaría también saber cómo se cuantifica la pérdida durante este casi mes de paralizaciones
y acerca de grupos que no se identifican con el CEN del SUTEP. ¿Se está también conversando con ellos? ¿Se va a llegar a algún acuerdo? Gracias. Tenemos 16 regiones en donde las clases se están desarrollando normalmente, incluida Lima Metropolitana. En Lima Metropolitana tenemos 2 o 3 incidentes en unas instituciones educativas en las cuales se va a tomar acciones directamente desde su UGEL. Tenemos 8 regiones en las cuales se nos reporta que hay entre 3 y 5% de maestros que todavía no están en clases. Tenemos 2 regiones en las cuales tenemos más o menos el 25% de maestros que no están en clases. Y tenemos 3 regiones en donde sí tenemos el más de 80% de maestros que no están en clases. Es decir, ¿cuál es eso, por favor? El problema lo tenemos en Huancavelica, Madre de Dios y Tumbes. Nos reportan de Madre de Dios y de Tumbes que en este momento los maestros están en asamblea discutiendo este tema. El resto de las regiones están en vía de solución. Repito, la gran mayoría de regiones, 16 regiones, están haciendo clases normalmente. Tenemos 6 o 7 regiones donde tenemos pequeños grupos. Lamentablemente, estos pequeños grupos son sumamente violentos y están generando una imagen desproporcionada de lo que sucede en el magisterio peruano. En este caso, yo les pido a ustedes, los medios de comunicación, que nos ayuden a distinguir la paja del grano y que nos ayuden a focalizar con los grupos que mantienen esta situación. Las medidas que se tomarán serán las que están previstas en la ley, los descuentos, en los casos en que hubiera acciones violentas, las acusaciones penales, y en los casos que hubiera lugar, los despidos. En cada caso estamos coordinando con cada uno de los presidentes regionales en donde esta situación se está presentando. Ministra, buenos días. Yosman Valverde, de TV Perú. En base a estas últimas sanciones que anuncia usted, ¿cuándo sería posible identificar ya a estos maestros que pertenecen a estas facciones o que se están resistiendo a regresar a las aulas? ¿Y cuándo también podría ser posible sentarse a la mesa o volver a invitarlos a sentarse a la mesa a fin de plantearles estas soluciones? Gracias. Los reportes irán viniendo en estos días. El primer día de clase después de la huelga es hoy. Entonces era imposible tener ayer un reporte de cómo estaba haciendo la incorporación a clases. Nadie podía saber ayer cuántos se iban a incorporar a clases efectivamente. Entonces, en estos días, conforme vayamos teniendo los reportes, iremos tomando las medidas en función de la gravedad y en función de la responsabilidad que le correspondan a los directores de las UGELs y la Dirección Regional de Lima, en el caso de Lima Metropolitana, y con los respectivos gobiernos regionales. Eso se hará caso por caso. Ministra, buenas tardes, de William Provincial. ¿Cuáles han sido los acuerdos que han permitido que el SUTEP levante esta huelga nacional indefinida que llevaba casi durante un mes? Y preguntarle también si usted ha participado directamente en la negociación. Lo primero, el acuerdo es que habiendo un aumento ya reconocido para el próximo año, se estableció este bono por única vez de 300 soles para este último trimestre del año. En segundo lugar, el pago inmediato de las bonificaciones de luto, sepelio y tiempo de servicios, que son 20, 25 y 30 años de tiempo de servicios. En tercer lugar, tiene que ver con instalar una mesa con participación del Consejo de Ministros para seguir trabajando la agenda magisterial para su mejora en el desarrollo docente y profesional, y el compromiso de la recuperación de clases hacia fin de año. Esos son los puntos con los cuales hemos trabajado el acta, y esto se hace a través de un equipo de negociación. Ministra, muy buenos días. Yorka Podemap, Radio San Borja. Quería pedirle, por favor, aquí atrás, si pudiera detallarnos brevemente, claro, sí, ¿cómo se va a dar este plan de contingencia? ¿Cómo va a ser en la recuperación de clases en los colegios donde hay turnos en mañana y tarde, incluso noche, si solamente va a ser sábados, para recordar exactamente qué deben hacer los padres de familia? Gracias. Le voy a dar la palabra al viceministro de Gestión Pedagógica, que es quien tiene a su cargo el liderazgo del programa Ponte al Día, que tiene que ver con la recuperación de clases.
Ponte al Día es un plan que se organiza en un primer tramo de octubre a diciembre, luego en la etapa de vacaciones escolares y prepara el buen inicio del año escolar. De octubre a diciembre, cada institución educativa debe determinar un horario extendido, que es variable, puede ser un día que extienda la jornada de lunes en la tarde o viernes hacia más adelante, puede ser en días sábados, y en tercer lugar es ampliando también hasta el fin del mes de diciembre. A diferencia de cualquier año donde las clases van disminuyendo, en este caso no tenemos que llegar hasta el fin del año con actividad educativa. Este plan se envía al gobierno regional para que pueda hacerse un monitoreo entre las autoridades regionales y el Ministerio de Educación. Vamos a organizar tres visitas a las instituciones educativas para ver tanto que cumpla como para priorizar los aprendizajes fundamentales. Y sobre ese monitoreo también hemos puesto a disposición de los colegios el servicio, el sistema digital de aprendizajes, que es una plataforma donde los estudiantes y los profesores encuentran recursos pedagógicos para poder las 24 horas del día seguir desarrollando actividades y resarcir esas horas perdidas. Buenas tardes. Ministra, me gustaría por favor si pudiera precisar cuáles son estas 8 regiones en las que tienen un pequeño porcentaje de maestros que aún mantienen la huelga, y lo mismo con estas otras 2 regiones que sí tienen un 25% que no están en clases. Y mi segunda pregunta sería saber qué es lo que falta para que el Ministerio de Educación tome una decisión de retirar de manera definitiva a los maestros que forman parte del MOVADEF, esta organización que tiene una vinculación directa con Sendero Luminoso. Si esto es posible que proceda de manera inmediata o deben de seguir solamente un trámite administrativo. A ver, las regiones que tienen pequeños porcentajes de acatamiento de la huelga, que están por debajo del 5%, son Junín, Ancash, Arequipa, Lambayeque, Ica. Las que tienen más o menos entre 15 y 20% son Lima, Provincias y Piura. Son las regiones con las que en este momento estamos trabajando con sus presidentes regionales para terminar el proceso. La separación de maestros tiene que ver con un proceso legal, no hay acto administrativo que nos lo permita. Lo más que teníamos es el decreto supremo 019 que nos permitía no contratar docentes que estuvieran sentenciados por terrorismo. Esa norma se está aplicando y es aplicable desde el año 90, desde los dos últimos 2009. Desde el 2009 no tenemos norma legal para años anteriores. En este momento está en el Parlamento en el Congreso de la República una propuesta de ley del Ejecutivo que nos permite un mayor marco legal para proceder en ese sentido, pero además lo importante es que podamos personalizar, digamos, identificar a las personas debidamente con su nombre y apellido y con la acción que implica un delito para que nosotros podamos proceder. Si no tenemos debidamente individualizados los casos y individualizados las situaciones que configuran delito, el Ministerio de Educación no puede actuar. Entonces, en ese sentido, por eso les pedimos a toda la comunidad educativa y a la ciudadanía en general, nos ayuden a separar la paja del grano, que los dirigentes o las personas, o los maestros y maestras que no estén en condiciones idóneas para hacerlo, las podamos referir de tal manera que nosotros podamos tomar las acciones legales pertinentes. Con el resto de maestros y maestras nosotros mantenemos la confianza, nosotros mantenemos la fe, nosotros sabemos que podemos ser los socios de la calidad educativa y como Ministerio de Educación está firme nuestro compromiso de trabajar programas de capacitación, programas de apoyo, programas de monitoreo, como los que ha planteado ya el viceministro. Estamos desplegando la plataforma digital Perú Educa, que va a ser un soporte importante en el cual puedan recurrir los maestros, los padres y los propios estudiantes, tanto con material pedagógico como con material de interacción entre colegios, con nosotros como Ministerio de Educación, entre estudiantes o como sea necesario para mejorar sus procesos educativos.